And welcome everyone. Okay. Today we are going to attend our second web conference. We are going to work with modules 1 and 2. And also we are going to look at the instructions for task number 2. My name is David Tovar and today I will be your host. Okay. Entonces, muy buenas noches para todos, con el permiso que ustedes merecen, vamos a grabar este web conference para después compartirla a los otros estudiantes que de pronto no hayan podido asistir. Vamos a trabajar los módulos 1 y 2 y también al final de la web conference vamos a aclarar lo que se debe realizar en la tarea número 2, que es la tarea que se encuentra vigente en el foro. Mi nombre es David Tovar y los estaré acompañando en el día de hoy. Me confirman, por favor, si se escucha de manera clara, si están viendo mi pantalla, les agradezco. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Y la presentación también se está viendo, ¿sí? Yes. Perfecto. Yes. Thank you. Thank you. Listo. Entonces, vamos a continuar. Modules 1 and 2, phrasal verbs. Conditional expressing necessity, obligation, and prohibition. Using infinitives and gerunds. Looking for a destination. Digamos que estos son como los temas que vamos a trabajar en nuestra web conference. Sé que solo con lo que corresponde al módulo 1 y 2, que van a ser los phrasal verbs, los condicionales, que expresan necesidad, obligación y prohibición. Vamos a ver también algo sobre los infinitivos, los gerundios, y de últimas, vamos a hablar sobre lo que se trata la tarea número 2. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer tema. We're going to start with phrasal verbs. Okay? Entonces voy a hacerles una lectura y después explico en español. Si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud, por supuesto, suben la mano ahí en la opción de Microsoft Teams y cuando termine de explicar, atiendo esas dudas y aclaro cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? So, we are going to start with phrasal verbs. It goes like this. Phrasal verbs are very common in English, especially in more informal contexts. They are made up of a verb in a particle, or sometimes two particles. The particle often changes the meaning of the verb. Example, I called Jen to see how she was. Call means, in this case, to telephone. Dave called off the meeting. In this case, call off means to cancel, ¿ok? Entonces, vamos a ver los phrasal verbs. Los phrasal verbs son, digamos, verbos muy comunes en inglés, especialmente en contextos más informales, que es un contexto informal, normalmente, pues, cuando hablamos con amigos, ¿sí? Si nos vamos a referir al jefe de la oficina o algo por el estilo, pues, no es como muy aconsejable utilizarlos en esos contextos, ¿listo? ¿Cómo se convierte, cómo está constituido un phrasal verb? Normalmente se utilizan dos partículas o incluso a veces tres. Ellos se utilizan de un verbo principal y de una partícula o algunas veces dos partículas. Esta partícula lo que hace es que cambia el significado del verbo. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos en el primer ejemplo que dice I called Jen to see how she was. Sería yo llamé, porque en este caso el verbo call significa to telephone, llamar a alguien por teléfono. ¿Listo? I called Jen to see how she was, que sería algo así como que yo llamé a Jen para ver cómo estaba ella. En el caso de call, pues si es call solito, significa telefonear a alguien, llamar por teléfono a alguien. Sin embargo, en el segundo ejemplo, que dice Dave called off the meeting, aquí vemos que el verbo call va acompañado de la partícula off. Y esa partícula que se le agrega le cambia completamente el significado. Miren que call ya no significa telefonear o llamar por teléfono a alguien, sino que solo por haberle agregado ese off cambia su significado a cancelar. ¿Sí? Entonces sería algo así como que ellos han cancelado la reunión. Entonces los phrasal verbs son estas uniones de un verbo con una partícula que normalmente lo que hace es cambiarle el significado al verbo original. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta aquí, ¿preguntas o podemos continuar con la presentación?
Si tienen preguntas, alzar la mano y yo les digo. No, profe, estoy. ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Continuamos. Ah, bueno, por ahí alzaron la mano, ¿sí? ¿Los escucho? Good evening, teacher. Good evening. Excuse me, I have two questions about phrasal verbs. Of course, tell me your questions, please. The first one is, how many phrasal verbs are in English? Más 32. Okay. Are in English? 926. Okay, and the second question? Would you please tell me your second question? The second question is, which are the most important phrasal verbs in English? Okay, well, I gotta tell you, there are more than 2,000 phrasal verbs in English. That's a lot of phrasal verbs, right? More than 2,000. But I think that maybe if we learn about 100 phrasal verbs, I think that we could use them in a variety of contexts, right? So it's really, really difficult to learn all those 2,000 phrasal verbs, but some of them are very common. I couldn't tell you a list of the most common phrasal verbs, but if you go to Google, you can look up, for example, the most common phrasal verbs in English, and you will get a list of around 100 or 150 phrasal verbs. Is my answer clear? Yes, teacher, thank you very much. Okay, you're welcome. More questions. Para los que me preguntaba, la pregunta de Jorge era que si cuántos phrasal verbs hay en inglés, alrededor de 2,000 más o menos. Hay libros completicos de phrasal verbs. Pero yo creo que si nos aprendemos unos 100, unos 150, son como digamos los más comunes, los que más se utilizan. ¿Listo? Pero pues ustedes pueden buscar en Google phrasal verbs, most common phrasal verbs, y les aparecen una lista de los más comunes. ¿Listo? Entonces hay una gran variedad y de un solo phrasal verb se le cambia la partícula y pueden haber como 10 significados de un mismo verbo, pero con partícula distinta, como 10 significados distintos. Entonces es un tema bastante extenso. ¿Listo? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Podemos continuar. Is there any other questions? No questions? Okay, good. Let's continue. Okay, so let's see some examples. Okay, vamos a ver algunos ejemplos de phrasal verbs que están relacionados con la tarea que nos compete, que es hablar sobre turismo y vacaciones. ¿Listo? Aquí solo puse 5, pero pues realmente, como les digo, son más de 2,000 phrasal verbs, pero digamos que estos van directamente relacionados con la tarea que debemos realizar. So we have the first one, set off. It means start a journey. Example, we set off for Paris just after 10. ¿Listo? Tenemos el primero, set off, que significaría algo así como partir, o su significado es empezar un viaje. Tenemos el ejemplo, que sería algo así como que nosotros partimos para París apenas después de las 10. ¿Listo? Set off. Si ustedes buscan el significado original de set, set es como alistar, como configurar, más o menos, ¿listo? Poner, pero ya con set off significa partir, cambia completamente su significado, ¿listo? Pasamos al segundo phrasal verb, que es take off. Meaning, when a plane departs or leaves the ground. Example, the plane took off an hour late. Take off sería algo así como despegar, ¿listo? Cuando un avión sale o deja el piso. Entonces tenemos el ejemplo. The plane took off an hour late. Seguramente ustedes estarán preguntando, bueno, pero si es take off, ¿por qué aparece took off? Porque took es la forma en pasado de take. ¿Sí? Entonces estos phrasal verbs se pueden utilizar en cualquier tiempo verbal, en presente, en futuro, en pasado participio, así, de diferentes maneras, ¿listo? Por eso es que a veces de pronto lo encuentra como que, uy, pero aquí dice take, aquí dice took. Es porque están en pasado o no estarán en el futuro, etc. ¿Listo? Continuamos con el siguiente. Getaway. It means to have a holiday or vacation. Example,
We are hoping to get away for a few days at Easter. ¿Listo? Get away es como quien dice pegarse una escapadita, ¿sí? Tener unas vacaciones o un día festivo o unas vacaciones sería algo así como el ejemplo. Esperamos podernos pegar una escapadita unos pocos días en Semana Santa. ¿Listo? Y el último que tenemos el ejemplo aquí dice hurry up, que significa rush and not waste time. Example, hurry up, we're going to be late. Que sería algo así como apurarse, como que, hey, apúrese, vamos a estar tardes. ¿Listo? Entonces esos son 5 ejemplos de lo que son los phrasal verbs. Adicionalmente, a los que ya vimos, podemos encontrar otros phrasal verbs relacionados con el turismo. Aparte de los que ya vimos, por ejemplo, tenemos get on. It means enter a bus, train, plane to climb on board. I think we got on the wrong bus. Get on sería como subirse, ¿sí? Ya sea un bus, a un avión, a un tren, etc. Y el ejemplo dice, creo que nos subimos en el bus equivocado. ¿Listo? Aparte de los que ya vimos previamente, también tenemos get off, which is the opposite of get on. It means leave a bus, train or plane. We get off at the next station. Sería algo así como bajarse. Lo contrario de get on. Get on, get off. We get off at the next station. Sería algo así como que nos quedamos en la próxima parada. ¿Listo? Hold up. Este de acá, que no estaba en los ejemplos anteriores. Dice, sorry, I'm late. I was held up at work. Sería algo así como que lo lamento por llegar tarde. Me retrasaron en el trabajo. Hold up significa retrasarse cuando estamos viajando. Y el resto creo que ya los vimos. I check out. Leave the hotel after paying. We checked out at noon. ¿Sí? Que es salir del hotel después de haber pagado. Entonces como que nos retiramos al mediodía. ¿Listo? Bueno, esos son algunos ejemplos de phrasal verbs relacionados con turismo y con el viaje. Ahora les voy a pedir el favor. Vamos a ver, en este momento ustedes aquí tienen en pantalla 5 phrasal verbs. 4 phrasal verbs. ¿Listo? De esos 4 phrasal verbs, voy a pedirles, por ejemplo, que en el primero me digan por medio del chat cuál de esos phrasal verbs podríamos utilizar en esos ejercicios. Por ejemplo, tenemos el primero. We, early the next morning. Sería algo así como nosotros, temprano, la próxima mañana o mañana, ¿listo? Entonces, señores, por el chat, por favor, ¿cuál phrasal verb creen que se puede acomodar en ese caso? Set off, take off, get away, or hurry up. Los leo en el chat. Quiero que por favor me den la respuesta en el chat. Set off. Algunas personas dicen, bueno, Fabián dice set off, get away, set off. Listo. Quiero ver más participaciones, por favor. Muy bien. Get away, get away, get away, get away. Listo. Estoy leyendo sus participaciones. Rafael, Claudia, Juan Diego, set off. Listo. Muy bien. Digamos que se puede utilizar cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones que ustedes me marcan es correcta. Podríamos utilizar tanto set off como getaway, porque uno es como pegarse una escapadita y la otra es como partir. Entonces nosotros partimos temprano en la mañana o nosotros nos pegamos una escapadita temprano mañana. Las dos opciones son correctas. Sin embargo, para que no se me descuadre el sentido de los siguientes ejercicios, vamos a utilizar en este set off, correcto, que sería algo así como que nosotros partimos temprano mañana. Muy bien, muchas gracias por su participación en el chat. La segunda, dice, I try to, at least once a year. Sería algo como que yo intento, yo trato de, espacio, al menos una vez al año. Entonces, lo mismo, por favor, en el chat me gustaría que me dijeran, ¿cuál phrasal verb, teniendo en cuenta que ya descartamos set off porque ya lo utilizamos, podríamos de pronto utilizar en ese segundo ejemplo? Los leo, por favor, en el chat. Listo.
Me agrada lo que estoy leyendo. Get away, hurry up. Bueno, María, ya miramos si de pronto hurry up cabe ahí. Yo trato de apurarme al menos una vez al año. De pronto hurry up, ahí no tendría mucha cabida. Yo creo, voy por lo que la mayoría, take off, dice Wilmer. Digamos que take off se reduce a la acción de cuando el avión despega, ¿sí? Al menos de que uno de pronto vaya a volar, mejor no utilizamos, o sea, uno con su propio cuerpo vaya a volar, no utilizaremos take off. Vamos a utilizar en este caso get away, cuyo significado es pegarse con una escapadita, más o menos, ¿sí? Muy bien en el sentido. Sería como que yo intento pegarme una escapadita, o sea, tomar un pequeño lapso de vacaciones, al menos. Once significa una vez al año. ¿Listo? Entonces ya utilizamos set off, ya utilizamos get away. La siguiente dice, the plane will in an hour. Sería algo así como que el avión, en una hora. Entonces esta está muy sencilla. Aquí solo hay un phrasal verb que digamos aplica para los términos cuando estamos hablando de aviones. Por favor pónganmelo en el chat, los leo cuál ponen ahí. Excelente trabajo, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Carla. Fabián, take off. Correcto. Y en este caso estamos utilizando el phrasal verb en futuro. Porque tenemos el auxiliar will. Will. ¿Listo? Entonces tenemos. The plane will take off in an hour. Que sería algo así como que el avión despegará en una hora. Muy bien. Y ya por descarte, nos queda la última. Que sería hurry up. Hurry up. Son muy comunes esos phrasal verbs. En series los dicen muchísimo. Entonces tenemos, we have to hurry up so that we don't miss the bus. Sería como que tenemos que apurarnos. De esa manera no vamos a perder el bus o no se nos va a pasar el bus. ¿Listo? Entonces digamos que ese es el primer tema de los phrasal verbs. Si alguien tiene una pregunta, Bernardo Mejía, ¿tienes una pregunta? ¿Puedes abrir el micrófono y expresar la pregunta? Sí, señor profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, hasta el día de hoy fue que inicié con las guías. Por acá, como me encuentro en una zona apartada del municipio, estoy aquí y sin embargo entré tarde a las clases porque estaba descargando pues, donde uno entra el time. Sí. Y si, o sea, no estoy comprendiendo los temas eso que está explicando, aunque sin embargo he buscado por YouTube y me estoy indagando. Listo, Bernardo. No te preocupes porque de todas maneras, yo creo que el día de mañana o el lunes te están compartiendo la grabación para que la mires desde un inicio. Entonces la puedes grabar, la puedes ver posteriormente desde el inicio. ¿Listo? Y lo otro, profe, que tengo un problema con llenar el libro que está en el aula y cuando lo estoy llenando no me da los pasos siguientes, o sea, de completar los demás, se me cae y tengo que nuevamente, o sea, que lo que quiero decir es que si ya yo he hecho y ya he guardado esa información, queda guardada. Listo, Bernardo, vamos a hacer una cosa. Este tipo de dudas generales que no están relacionadas con el tema que estoy explicando, las vamos a dejar al final de la reunión porque se nos pierde el hilo de la reunión y tenemos tan solo hora y media. ¿Te parece, Bernardo? El hilo, sí, señor, se pierde el hilo. Bueno, sí, entonces dejamos ahorita esas dudas generales, las dejamos al final de la reunión y con gusto les atiendo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene una pregunta? Listo, listo. ¿Alguien más tiene una pregunta relacionada con lo que es phrasal verbs? ¿Félix? Sí, señor. Buenas tardes, profe. Profe, una duda. Claro. Hay otra palabra, otra terminación. Por ejemplo, puedo... O sea, ¿existe o es setup solamente? ¿Me repites la pregunta? Que la escuché un poco entrecortado, por favor. Perdón. Sí, es que tengo como que mala conexión, pero... vamos a tratar. La terminación off en set off puede ¿sí? usarse también set up, o sea, la terminación claro. P, por ejemplo, up. Claro. Con los phrasal verbs, como yo te decía antes.
se puede cambiar la partícula. Set up significa partir, pero set up sería como instalar o ajustar. Dependiendo de la partícula que tú utilices, tú puedes utilizar varias partículas con un mismo verbo base. El set lo puedes acompañar de diferentes partículas y cambian su significado. Claro, existen más de una posibilidad. No solo que set va a estar ligado con of, no. Tú puedes cambiar esa partícula. ¿Es clara mi respuesta, Félix? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Ya ahorita al final les comparto algunos enlaces para, digamos, ampliar, digamos, ese vocabulario de los phrasal verbs. ¿Listo? Digamos que aquí la idea es entender un poco cómo funcionan. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos con el siguiente tema, que se llaman conditionals o condicionales. ¿Listo? So, we have conditionals. Characteristic number one. There are different kinds of conditionals. We have the zero conditional, we have the first conditional, and also we have the second conditional. Characteristic number two. Conditionals are also known as if clauses. We use them to say that one thing depends on something else. And characteristic number three. They can be used to talk about something that always happens or might happen as a result of another state, action, or event. Listo, entonces, los condicionales. Este es un tema un poco extenso. Vamos a abordarlo de una manera, digamos, hay que activar unos conocimientos previos, ¿sí? Que es sobre el presente simple, pasado simple, pero ya los vamos a ver más en detalle. Existen, digamos, varios tipos de condicionales. Está el condicional cero, el primer condicional, el segundo condicional y el tercer condicional. Para lo que nos compete en este momento, vamos a abordar los tres primeros, el condicional cero, el primer condicional y el segundo. También se le conocen como las if clauses, ¿listo? Y las utilizamos, estos condicionales, para decir que una cosa depende de otra. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo para ilustrar ese punto. Y la característica 3 dice que se utilizan para hablar de algo que siempre pasa o podría suceder como el resultado de un estado, de una acción o un evento. Entonces, resumiendo, se trata de una acción que desencadena un resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el zero conditional. ¿Listo? En este punto, si les es posible, sugiero que tomen un pantallazo como para tener en cuenta aquí la estructura del presente simple, porque ahorita vamos a hacer unos ejercicios, ¿listo? Entonces, si les es posible, tomen un pantallazo, si no, no se preocupen, después les llega la grabación, ¿listo? So, we have the zero conditional. We are going to look at the structure. It says, if plus present simple plus present simple. You have a comma just in the middle, okay? Usage. To talk about things that are always true, like scientific fact. Examples: if you freeze water, it turns into ice. And if you heat water at 100 degrees, it boils. Listo, entonces tenemos el cero condicional. Normalmente este cero condicional lo hablamos para describir cosas que son ciertas, que son siempre ciertas, o para hablar de hechos científicos. Tiene una estructura. Tenemos este primer if. Este if que ustedes ven aquí en rojito significa sí. Es un sí condicional. ¿Qué quiere decir un sí condicional? Por ejemplo, si yo estudio, yo paso la evaluación. Es decir, no es el yes de afirmación, sino que es un sí de condición. Después tenemos que utilizar una frase en presente simple. Después va una coma y después utilizamos otra frase en presente simple. Algo así como que la acción y la consecuencia o la acción y el resultado. Entonces, por ejemplo, miramos el ejemplo. Dice, if you freeze water, que sería algo así como que si usted congela el agua, coma, it turns into ice. Esta se convierte en hielo. ¿Listo? En español también utilizamos ese tipo de condicional, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Tenemos que reactivar ese conocimiento del presente simple, esas estructuras del presente simple. Lo importante aquí es reconocer que cuando estamos hablando de la tercera persona en singular, o sea, cuando estoy hablando de he, de she o de it, el sujeto, al verbo le vamos a aplicar una s,
una ES o una IES según el caso. En este caso, el sujeto es you, por lo tanto, el verbo no sufre ningún tipo de cambio. Pero en la segunda frase, como se trata de una tercera persona singular, que es, bueno, las terceras personas singulares son he, she o it. Entonces, cuando la frase sea con un sujeto he, she o it, y la frase sea afirmativa, tenemos que aplicarle un cambio al verbo. En este caso, este cambio es agregarle la S. Tenemos también la segunda, el segundo ejemplo. If you heat water at 100 degrees, que sería algo así como que si usted calienta, heat es el verbo calentar. Si usted calienta el agua a 100 grados, esta, digamos, ebulle, it boils. Vemos que aquí en la segunda frase el sujeto es it y es una frase afirmativa, entonces lo que hago es agregarle la S. Aquí no le puse ninguna S porque el sujeto es you. Y cuando el sujeto es you, o I, o we, o they, el verbo no sufre ningún tipo de cambio. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este tipo de estructura, vamos a realizar unos ejercicios. Les voy a pedir también el favor de que en el chat me pongan la respuesta que debería ir acá en estas líneas. Entonces, vamos a ver qué dice este ejercicio. If no, el chat es en la computadora. Perdón, no escuché. ¿Alguna pregunta? Abro el chat si es la computadora. Sí, por el chat. ¿Listo? ¿Pero cómo? Ah, estás en la computadora. Al lado de la mano hay una cuestión, como un circulito que salen con dos líneas que dice conversaciones. Que ya. Dice ocultar conversaciones o mostrar conversaciones y ahí te aparece al lado del chat. ¿Listo? De ahí en ocultar participantes. Sí, le das clic ahí y a mano izquierda dice ocultar o mostrar conversaciones. Le das clic ahí y ahí aparece el chat habilitado para que pongan las respuestas. ¿Listo? Veo nombre de los participantes, pero en el chat. O sea, dijiste al lado izquierdo. Pues a mí me aparece en el lado derecho. No sé ahí. ¿Qué sucederá? ¿Cómo lo estarás visualizando? A mí me aparece aquí el chat al lado y ahí sale el habilitado. Creo que, no sé, ¿alguien aparece al lado izquierdo del chat, muchachos? No, me aparece en la parte de abajo. Bueno, listo. Si no aparece el chat, no hay problema, no hay problema. Vas prestando atención y si tienes alguna duda, comparas. Y si tienes alguna duda, hables el micrófono y te aclaro. ¿Listo? Entonces vamos con los ejercicios del cero condicional. ¿Listo? Entonces dice, if I late, I late for work. ¿Listo? Entonces, en este caso, el sujeto es yo. Cuando el sujeto es yo, recuerden que no tenemos que agregarle ningún cambio al verbo. Tenemos que ponerlo pues tal cual como el paréntesis que nos lo pone acá. Entonces, este lo voy a hacer yo. Ya pasamos a ver. If I wake up late, en este caso ustedes ahí tienen un ejemplo de phrasal verb. Wake up, el verbo acompañado de una partícula. Entonces tenemos, si yo me levanto tarde, la forma del verbo to be en presente es para I, sería I. I am late for work, como que estoy tarde para el trabajo o me retraso para el trabajo, ¿listo? Entonces, ¿qué quiero que me pongan ustedes en el chat? Me van a poner, primero lo que pondrían acá, y ponen una coma y después lo que pondrían en la segunda línea, ¿listo? Entonces vamos a ver el segundo ejemplo y ya les digo para que lo pongan en el chat. If my husband, espacio, y tenemos el verbo cook, que significa cocinar, he, espacio, burn, que sería el verbo quemar, y the food, que sería la comida. Entonces, listo, pónganme por favor en el chat cómo pondría los verbos en los espacios que están acá, en el 1 y en el 2, y los leo y vamos viendo cómo quedan. Listo, ya tenemos por aquí, Rafael nos compartió, ok, Rafael, Nelly, ok, excelente, muy bien, los que tengan acceso al chat, por favor, para mantener activo el que no sea solo unidireccional y que sea solo yo hablando. Listo. Digamos que en términos generales, bien, pero aquí debemos hacer una aclaración. Si yo estoy hablando de mi esposo, my husband,
Es lo mismo que si yo estuviera hablando de he. Es lo mismo que es porque yo estoy hablando de él. ¿Sí? Mi esposo es él. Entonces, ¿qué sucede? Como estoy hablando de he, quiere decir que al verbo tengo que agregarle una S. Entonces, if my husband cooks, le agrego la S. Y aquí, pues, no repetimos my husband, porque ya sabemos que estamos hablando de él, entonces utilizamos he. If my husband cooks, he, y le ponemos la S al verbo, porque cuando se trata del sujeto he, she, o it, y es una frase afirmativa, tenemos que agregarle S al verbo. ¿Listo? Entonces, así les tiene que haber quedado. If my husband cooks, he burns the food. ¿Listo? Continuamos con la tercera. Entonces dice, if she shopping, que sería como que si ella va de compras, she buy expensive clothes, sería como que ella compra ropa cara. Entonces, por favor, en el chat, ¿cómo quedarían esos dos verbos? Los leo. Excelente, me gusta lo que estoy viendo. Alexander, me pusiste el verbo en pasado, recuerda que vamos en presente. ¿Listo? Los leo, chicos, los leo por el chat. A saber que no se me durmieron, que están activos. Veo unas respuestas, muy bien. Muy bien. Ah, listo. Aquí Claudia, me diste, digamos, la oportunidad de explicar algo. Muy bien. Muy bien. Gordo, bueno, sí, estoy un poquito pasado de peso, pero no es para que me lo recalquen. Gracias, Mirna. Listo, goes by. Listo. Términos generales, bien. Listo, entonces, ¿cómo quedaría aquí? Sería if she. Entonces, pongo el verbo go, pero el go no solo se le agrega la S. Como vimos en el presente simple, hay unos verbos que terminan, los que terminan en O, como do o como go, que se le agregan la ES. If she goes shopping. Y entonces aquí en la segunda frase, como estamos hablando de she también, ponemos el verbo comprar y le agregamos la S. Por ahí en un chat, en uno de los mensajes, vi que le agregaron IES y es muy bien que lo hayan hecho, pero el problema es que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Cuando tenemos, por ejemplo, el verbo study, que termina en Y y antes está precedido por una consonante, en ese caso, ahí sí borramos la Y y agregamos la IES. Pero porque está precedido de una consonante. Sin embargo, el verbo buy no está precedido de una consonante, está precedido de una vocal. Entonces, cuando hay vocal y Y, la Y se deja quieta y simplemente agregamos la S. ¿Listo? Sería algo así como que si ella va de compras, ella compra ropa cara. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí ya les dice como spoiler de la segunda frase, pero listo, no importa. Dice, if she studied hard, she passed the exam. Si ella estudia duro, ella pasa el examen. Listo, los leo en el chat. ¿Cómo quedan esas respuestas? Excelente, excelente. Me gustan mucho las respuestas que estoy viendo. Muy bien, John Rojas. Muy bien, Nelly. Carla, ahí hay que arreglarle una cosita, pero bien por participar. Studies passes. Listo. Studies. Listo. Claudia, hay que arreglar ese ed. Listo. Porque algunos se me están confundiendo con pasado. Y sí, ahorita vamos a ver los verbos en pasado, pero no se me adelante, por favor. Listo. Gracias por la participación. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Estamos hablando de she. Cuando es una frase afirmativa y hablamos de he, she o it, entonces, como dije, tenemos que agregar la S, pero en estos casos donde terminan con Y y antes está precedida de una consonante, quitamos la Y, agregamos la I latina y ponemos studies. If she studies hard, y la segunda, she passed. Entonces, si vamos a agregar otra S, eso se mira como raro, tres S seguidas. No, señores, cuando un verbo termina en S, y estamos hablando de la tercera persona singular en forma afirmativa, entonces, no le vamos a agregar simplemente una S, sino que le agregamos la ES. ¿Listo? Entonces, así tiene que haber quedado. If she studies hard, she passes the exam. Sería algo así como que si ella estudia duro, si ella se esfuerza estudiando, ella pasa el examen. ¿Listo? Entonces, recapitulando, en el condicional cero o zero conditional, we need to take into account the rules of present simple. ¿Ok?
siempre tenemos que tener muy presentes las reglas del presente simple, que cuando estamos hablando en frases afirmativas de he, she o it, le agregamos una s, una es o una ies según sea el caso del verbo. Y que la estructura inicia con if, que es como la condición, que es la condición, si tal cosa, y ahí tienen el resultado. Si yo me levanto tarde, pues estoy tarde para el trabajo. Si mi esposo cocina, pues ¿cuál es el resultado? Pues él quema la comida. Si ella se va de compras, ella compra ropa cara. Entonces, como causa y consecuencia. ¿Listo? Preguntas acerca del primer condicional. Félix, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna duda? No, señor. Listo. La había dejado así de anterior. Ah, listo, no hay problema, Félix. Listo, entonces vamos a continuar. Este se llama el condicional cero. ¿Listo? Como le dije, vamos a ver tres tipos de condicionales. Entonces, el condicional cero siempre no lo utilizábamos para cuando hablamos de hechos científicos o algo que siempre sucede. Vamos ahora a pasar a ver lo que es el first conditional, que es el primer condicional. Y dice algo como esto. First conditional, structure, if plus simple present plus simple future. Usage, to talk about possibilities in the present or in the future. Examples, if it rains, I will stay home. If I wake up late, I will miss the bus. ¿Listo? Entonces, a diferencia del zero conditional, el condicional cero, aquí vamos a hablar de consecuencias normalmente en el futuro. ¿Qué sucederá en el futuro si yo hago o no hago tal cosa? ¿Cuál es la estructura? Primero el if, luego tenemos una frase en presente simple, que es la que veníamos trabajando en el zero conditional, solo que aquí en el futuro simple va a cambiar un poquito la estructura. Vamos a necesitar un sujeto y luego vamos a agregar el auxiliar will si es afirmativo o want si es negativo. Y el verbo va en forma base. ¿En forma base qué quiere decir? Sin es, sin ningún tipo de regla. Si tiene que aplicar algún tipo de regla, será aquí en la primera frase que es en presente simple. Entonces vamos a ver este ejemplo. ¿Listo? Dice, if it rains, I will stay home. Stay at home, dice ahí, perdón. Entonces, vemos que en la primera parte se está empleando el presente simple. Si llueve, y por eso el verbo tiene la S, yo me quedaré en casa. I will stay home o I will stay at home. ¿Listo? Se le agrega la S porque es una frase afirmativa y estamos hablando de he, she o it. Miremos la segunda frase. If I wake up late, como estamos hablando del sujeto yo, I, entonces ahí no le agrego ninguna S al verbo, porque solo pasa cuando es he, she o it y es afirmativo. Entonces dejamos el verbo común y corriente. Si yo me despierto tarde, ¿cuál es la consecuencia futuro? I will miss the bus. ¿Listo? Perderé el tren o se me pasará el bus, perdón. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, primera frase, presente simple. Segunda, futuro simple. Entonces, igual que hicimos con el zero conditional, vamos a hacer, we're going to do some exercises related to the first conditional. Okay? So, we have the first one in here. If I go out tonight, I go to the cinema. ¿Listo? Entonces, si yo salgo esta noche, yo iré al cine. Entonces, por favor, en el chat, ¿cómo quedarían los verbos que van en estas líneas? Los leo, chicos, los leo. Excelente, muy bien lo que estoy leyendo. Chicos, ¿se ve mi presentación, sí? Go, will go. Perfecto. Listo, me gusta mucho lo que veo en el chat. Listo, correcto. Queda de la siguiente manera, entonces. Aquí la primera en presente simple. Como se trata de I, no le hago ninguna modificación al verbo, solo pongo el verbo. Y en la segunda, no basta simplemente con escribir el verbo, sino que tengo que acompañarlo del auxiliar will. Y seguido de eso, I sí ponemos el verbo. ¿Sí? If I go tonight, I will go out to the cinema. I will go to the cinema. Si yo salgo esta noche, yo iré al cine.
¿listo? O al teatro, ¿listo? Muy buen trabajo, chicos. Vamos a ver la segunda. Pilas, porque aquí en la segunda el sujeto es he. Entonces quiere decir que como estamos hablando de he y estamos hablando de una frase afirmativa, hay que aplicarle un cambio al verbo. ¿Listo? Entonces, por favor, en el chat, quiero ver las respuestas del segundo ejercicio. A ver cómo les queda. Los leo. Excelente, excelente las respuestas que me están dando. Marcela, ya te vuelvo y te explico lo del auxiliar. ¿Listo? Excelente, muy bien. Claudia Patricia, muy bien. Claudia Garzón, John Rojas, Mauricio Andrés Escobar, excelente. Aunque te faltó el verbo, Mauricio, will be, ¿sí? Listo, muy bien, satisfecho con lo que veo. Entonces, como estamos hablando de que la primera frase es en presente simple, pongo el verbo, pero a ese verbo también le tengo que agregar la S porque estoy hablando de he. Recuerden que la S se agrega cuando hablo de he, she o it. Y es una frase afirmativa. Y he comes. Entonces, ¿qué el auxiliar? Me preguntaba alguien ahí en el chat. Profe, ¿me puede explicarle el auxiliar? Claro. Mira, el auxiliar solito, así como tú tienes will, no significa nada. Él lo que hace es que le da la terminación al verbo en futuro. Por ejemplo, si tú tienes aquí el will solito, no significa nada. Pero si lo acompañas de otro verbo, como el verbo ser o estar, que es be, entonces le da la terminación de futuro. ¿Cómo así? Estar en futuro será estaré. O ser en futuro, seré. ¿Listo? Entonces, en la segunda parte siempre tiene que haber el will y acompañado del verbo. Entonces, if he comes, I will be surprised. Sería algo así como que si él viene, estaré sorprendido. Listo. Muy bien. Vamos con la tercera, chicos, por favor, en el chat. ¿Cómo quedaría ese tercer ejercicio? If we go on holiday this summer, go on holiday this summer, we go to Spain. Entonces, los leo a ver cómo quedan en el chat. Listo. Estoy ya viendo acá. Herrera, tu pregunta, Herrera Natalia, ¿siempre es con will? No, hay otras opciones que se pueden utilizar también, pero going to no es una de esas opciones. Se puede utilizar con will, se puede utilizar con might o se puede utilizar con may. ¿Listo? Ahorita ya te pongo en el chat cuáles son las otras opciones, pero going to no es una opción. ¿Listo? Will sí lo es. Will, may or might. ¿Listo? Go, will go, listo, María Fernanda, le agregaste la ES, pero resulta que el sujeto es we. Entonces ahí como a ese sujeto no se le marca la S. Go, will go, ok, listo, vamos a ver cómo quedaba. Entonces, como estamos hablando del sujeto we, a este no se le marca la S, se le marca la S solo cuando se trata de he, de she o it. Listo, entonces en este caso ponemos el verbo tal cual como la. If we go on holiday this summer, que es como si nos vamos de vacaciones este verano. Y en la segunda parte, vamos a poner el will y luego el verbo común y corriente sin aplicar ningún tipo de regla. Alguien me preguntaba ahí en el chat, profe, aparte de will, ¿se puede utilizar otros verbos? Sí, se pueden utilizar otros. ¿Cuáles serían esos? Uno podría ser might. Sí, he might go. Perdón, we might go, podríamos ir a España. Otra opción es may, que es he may go to Spain, well, perdón, we, podemos ir a España, ¿listo? Pero por el momento vamos a trabajar con el will, que es como con el que más suele utilizarse este primer condicional. Going to, en este caso, no sería una opción. Will, may or might, ¿listo? Entonces así queda, go y will go, ¿listo? Chicos, ya aquí, en el cuarto ejercicio, les pido entonces el favor, de nuevo, en el chat, que me digan cómo quedaría ese cuarto ejercicio. If she get a job, she stay in London. Listo, los leo. Muy bien, Rubiela. Fabián, te faltó el will en la segunda parte. Muy bien. Ah, listo, corregiste, María Fernanda. Excelente. Excelente, John Rojas. Muy bien, Claudia, Alfonso, correcto. Listo, vamos a ver cómo era. Entonces dice, como estamos hablando de chi, y dijimos que en la primera parte,
el verbo cuando es una frase afirmativa y estamos hablando de he, she, o it, hay que marcarle la regla de tercera persona, que es la S, le vamos a agregar la S. No se la marcamos acá porque era we y con we no se marca, solo se marca con he, con she y con it. ¿Listo? Entonces, if she gets a job. Y la segunda parte es el verbo permanece igual como se lo entregan ahí, solo le agregamos el will y el verbo. She will stay in London. If she gets a job, she will stay in London. Es algo así como que si ella obtiene un trabajo o si consigue un trabajo, se quedará en Londres. ¿Listo? Entonces, causa, consecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Las reglas del presente simple para la primera parte de la frase y las reglas del futuro simple, que es agregar will o si es la frase negativa. Supongamos que esto fuera una frase negativa. Entonces, ponemos el want. Que si ella obtiene un trabajo, ya no se quedará en Londres. ¿Listo? Entonces, también puede ser negativa la frase. ¿Listo? Chicos, preguntas con respecto a este primer condicional. Alzan la mano y les doy la palabra. Lo pueden abrir el micrófono y les voy dando el turno de la palabra. ¿Ahí vamos? Listo. ¿Alguien está alzando aquí la mano? Permíteme. Ya miro quién es. Bernardo, cuéntame. Profe, una pregunta ahí. Cuando va en primera persona, no se le coloca ese, simplemente la regla va para lo de segunda y tercera, en plural. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Cuando, sí, cuando es la primera persona, ya sea singular o plural, o sea, ya sea I o sea we, no se le marca regla. Solo se le marca regla cuando el sujeto es he, she o it. Y okay, cuando la frase es afirmativa, sobre esas dos condiciones, que los sujetos sean he, she o it y que la frase sea afirmativa. Okay. Para el resto de sujetos no se le marca la regla de la S. ¿Listo, Bernardo? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Ahora, también, Bernardo, debes tener en cuenta que no siempre vas a encontrar he. Por ejemplo, puedes encontrar de sujeto mi hermano. Él dice, si mi hermano cocina, él quemará la comida. Ah, bueno. En ese caso, de todas maneras, por más de que no encuentres la palabra he, estás hablando de tu hermano. Y si hablas de tu hermano, es como si estuvieras hablando de él. Es lo mismo que si estuvieras diciendo he. Y entonces, en ese caso, le marcas la regla. ¿Listo? ¿Es clara esa parte? Sí, señor. Ok, porque llegué precisamente en esa parte cuando estaba haciendo el deal. Allí sí buscaba y daba la opción, así como presenta allí, que rellenar de acuerdo a los cuadritos que están en paréntesis. Sí. Pero no me daba. Y bueno. Bueno. También tenemos que ver eso, Bernardo, porque es que también hay unos ejercicios del workbook que por más de que a veces lo escribas bien, a veces se pone un espacio de más o le falta un punto y por eso te marca error, pero puede que en su esencia la frase esté bien, ¿listo? Tenemos que ver el caso puntual de cuál ejercicio es. ¿Listo, okay, Bernardo? Sí, y yo sí luché para eso, me salía y colocando la afirmación bien hasta que di con el proceso. Bueno, sí, muchas gracias, profe. Listo, Bernardo. Chicos, entonces, continuamos con el tercer condicional. ¿Listo? El segundo condicional. O sea, el tercero que vamos a ver, ya vimos el cero, que el cero condicional lo utilizamos cuando hablamos de cosas que normalmente siempre resultan en lo mismo, o para hablar de hechos científicos. El primer condicional, que es el que vimos acá, lo utilizamos para hablar de, digamos, la futura consecuencia de algo. Y ahora pasamos al segundo condicional, aunque realmente es el tercero que vamos a ver en la noche. ¿Listo? Nuestro tercer condicional se llama segundo condicional 0, 1 y 2. ¿Listo? So, it says something like this. Second conditional structure. If plus past simple plus present conditional. Usage. Imaginary situations in the present or future. Examples. If I won $1,000,000, I would buy a new car. If I were you, I would quit smoking. Entonces, este lo utilizamos para situaciones imaginarias. ¿Listo? Cosas que no son verdad, como que nos imaginamos que podrían suceder. Y tiene una estructura. Empezamos con el if y luego acá pasamos al pasado simple. Miren que los dos anteriores estábamos utilizando el presente. Aquí ya cambiamos de tiempo, aquí ya es pasado simple.
Y aquí en la segunda parte es similar a la que vimos ahorita, solo que en vez de will, vamos a utilizar would, ¿listo? O wouldn't, si es negativo, como lo estoy enseñando aquí en la pantalla en este momento. Entonces, digamos que la segunda parte no cambia mucho. Vamos a cambiar el will por el would, ¿listo? Breve. Pero en la primera parte, donde es pasado simple, ahí es donde tenemos que recordar que existen verbos que son regulares y verbos que son irregulares. A los verbos regulares, para crear su pasado, le agregamos ed. Pero los verbos irregulares nos toca consultarlos en la lista, porque son unos verbos que no hay forma, o sea, la única forma de saber si es regular o irregular es aprendérselos de memoria. ¿Listo? Entonces, a diferencia, por ejemplo, del presente simple, que lo estábamos trabajando aquí, decíamos, ah, bueno, si es he, she o it, se le marca la S. En este caso, como estamos hablando de pasado, no importa quién sea el sujeto, todos los verbos deben ir en pasado. ¿Listo? Entonces, es súper recomendable que cuando estemos haciendo ejercicios de second conditional, tengamos a la mano la lista de verbos irregulares. Si ustedes necesitan un verbo y está en esa lista, listo, buscan su pasado. Y si no está en esa lista, entonces eso lo que quiere decir es que es un verbo regular y que su forma en pasado se crea agregando ed. ¿Listo? Ya les voy a compartir en el chat una lista de verbos irregulares que es muy aconsejable tener a mano cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios. ¿Listo? Ahí les comparto la lista. ¿Me confirman si se ve? ¿Si se ve? Sí, ahí está. Entonces es súper importante tener esa lista a mano porque nos va a ayudar demasiado. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer el primero del segundo condicional y ya los otros tres los dejamos para ustedes a ver cómo nos queda. Entonces decía, la primera frase tiene que ir en pasado simple. Yo tengo aquí este verbo have. ¿Qué hago con este verbo have? Voy a la lista que les compartí y busco su forma en pasado. Ustedes allá van a encontrar tres casillas, presente, pasado y pasado participio. No es ni la primera ni la última, es la de la mitad, la que dice pasado. Entonces, si yo voy a la lista, me doy cuenta que el pasado de have es had. ¿Listo? Entonces, pongo su forma en pasado. If I had enough money, y aquí en la segunda parte, ¿cómo es? Ya la segunda parte es mucho más sencilla, porque a diferencia del will, vamos a utilizar el would. ¿Listo? Y el verbo, tal cual como me lo entregan ahí. I would buy a plane ticket. Entonces, queda algo así como que, if I had enough money, I would buy a plane ticket. ¿Cómo se traducen este tipo de frases? ¿Cómo suenan en español? Si yo tuviera suficiente dinero, yo compraría un tiquete de avión. ¿Qué significa este would? Igual que el will, solito would no significa nada. Él lo que hace es darle la terminación ría al verbo. Si ustedes tienen solo I would, ahí no están diciendo nada. Tienen que acompañarlo de un verbo. Ah, si lo acompañan del verbo comprar, entonces ya cobra sentido would. Significa compraría. ¿Listo? Entonces, así suenan en español este tipo de frases del segundo condicional. Si yo tuviera suficiente dinero, yo compraría un tiquete de avión. ¿Listo? Entonces, recapitulando. Primer verbo en pasado. Y al segundo, ¿cómo me lo entregan? Pero le agrego el would, es decir, en su forma base. ¿Listo? Entonces, chicos, por favor, en el chat, quiero ver las respuestas de este ejercicio. If we win the lottery, we travel the world. Listo, los leo en el chat a ver cómo les queda. No olviden consultar la lista porque es súper importante verificar si el verbo sí aparece en la lista o toca agregarle ed. Ok, I see some answers in the chat and I like what I see because it proves that you are understanding this topic. I like it. I like the answers, but I would like you to participate a little bit more. I would like to see more answers. Listo. Marcela, creo que pusiste una letrica que se te fue. No era la R, era otra letrica. Marcela Acosta. One would travel. Listo.
Revisen esa lista. Bueno, voy a poner acá a ver cómo quedaba. Entonces, efectivamente, si yo voy a la lista y busco el verbo win, me voy a dar cuenta que el pasado es won. Y la segunda parte, pues sencillito, le ponemos el would y el verbo en su forma base. ¿Listo? If we won the lottery, we would travel the world. Sería como que si nosotros ganáramos la lotería, nosotros viajaríamos por el mundo. O viajaríamos el mundo. ¿Listo? Vale. Chicos, quiero ver más participaciones, por favor. Más participaciones en el chat. Quiero ver las respuestas de este ejercicio. If I speak perfect English, I have a good job. ¿Listo? Entonces, por favor, los leo. Ya veo algunas respuestas, pero quiero más respuestas. Más respuestas, más actividad. Somos 50 participantes. Quiero ver, ojalá, las 50 respuestas. A ver, miramos cómo va ese chat. Listo, ok. Correct. Ok, Rafael, Andrés Lyon. Remember, it's past, no past participle, ok. Rafael, recuerda que es el de la columna de la mitad, no el de la tercera columna. No es spoken, que es el pasado participio, sino en su forma en pasado. Listo, Rafael. Pero muy bien. Listo. Lo mismo Johan, perdón, John Rojas, recuerda. La forma es el de la segunda columna que aparece ahí en la lista. Pasado, no pasado participio. Listo, Marcela, María Fernanda, excelente, listo, excelente, sí, me gusta lo que veo. I like what I see. Listo, entonces, ¿cómo quedaba? Entonces, si vamos a la lista, nos damos cuenta que speak es un verbo irregular y que su forma en pasado es spoke. Algunos pusieron spoken, sí, ese es el pasado, pero ese pasado se llama pasado participio y se encuentra en la tercera columna. En este caso, no lo vamos a utilizar acá. Vamos a utilizar solo el pasado. ¿Listo? Que está en la segunda columna. If I spoke perfect English. Y la segunda parte, pues, sencillita. I would have a good job. Sería algo así como que si yo hablara inglés de manera perfecta o perfecto inglés, yo tendría un buen trabajo. ¿Listo? Y ya para finalizar, esta por en el chat. If we live in France, we speak French. Entonces, este verbo, live, no lo van a encontrar en la lista. Recuerden que cuando no lo encuentran en la lista, recuerden qué fue lo que les dije. A ver, no les quiero hacer el spoiler. Quiero que lo pongan en el chat. A ver si recordaron qué fue lo que les dije cuando el verbo no está en la lista. Listo, me gusta lo que veo. Nelly, muy bien. Claudia, recuerda que la S era para los anteriores. Este no es con S, Claudia, sino es con ED. ¿Listo? Left, 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 left. Correcto, chicos. Entonces dice, if we... Entonces dice, uy, puchica, este verbo no está en la lista. ¿Qué hago? Pues sencillo, simplemente le agrega ED. Pero, como aquí ya tenemos la E... solo le agregamos la de if we lived in France. Y la segunda parte, pues, no es para nada complicada. We would speak French. Sería algo así como que si viviéramos en Francia, hablaríamos francés. ¿Listo, chicos? Yo sé que son... pero, pues, bueno, la idea es que nos apoyemos... En YouTube podemos consultar primer condicional, segundo condicional, tercer condicional y de pronto hacerlo de una manera un poco más despacio. Podemos apoyarnos en esos recursos, ¿listo? Igual toca verlos así como un brochazo rapidito para abordar todos los temas. Entonces ya con esto cierro la parte de condicionales. No sé si alguien tiene alguna duda. No vi dudas por ahí en el chat. Si alguien tiene alguna duda, alzar la mano y aclaramos de pronto esa inquietud, esa duda que puedan tener. Listo. Listo. Entonces, chicos, continuamos. So, now we're going to continue with gerunds and infinitives. And we're going to start with the infinitives, okay? It says something like, to plus infinitive after certain verbs. For example, we decided to live after many adjectives. It's difficult to get up early.
as the subject of a sentence. To come here was great. More examples. She plans to watch TV. I promise to study for the test. It is difficult to swim. It's hard to understand. To swim is great. To sing is a nice activity. Listo, entonces chicos, ¿qué fue eso que les eché carretazo ahí que les eché? Vamos a ver lo que son los infinitivos, ¿listo? Los infinitivos y los gerundios. Los infinitivos son, sin más, es poner el verbo normalito, sin ningún tipo de regla, pero antes va con un to, ¿listo? Por ejemplo, play es el verbo, jugar. ¿Cuál es el infinitivo? To play. Es agregarle el to antes del verbo, ¿listo? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar los infinitivos? Aquí no lo explican. Después de ciertos verbos. ¿Cómo así que después de ciertos verbos? Sí, hay unos verbos que hay que aprendérselos o que por lo menos debemos tener la lista para que nosotros, cuando veamos ese verbo y después de ese verbo que vamos a utilizar otro verbo, tenemos que decir, ah, no, aquí tenemos que agregar un infinitivo. ¿Y qué es un infinitivo? Pues el verbo normal, pero antes le agregamos la partícula to. ¿Listo? ¿Cuáles son esos verbos? Son estos que ustedes tienen acá. Después de estos verbos, si ustedes desean iniciar, desean utilizar otro verbo, pues va a ir con to. ¿Listo? Por ejemplo, decide. Aquí está, decide. Entonces, si ustedes van a utilizar decide, por ejemplo, yo decidí trabajar. I decided to work. ¿Listo? Entonces, esta lista pues hay que aprenderse, ahí no hay de otra, ¿listo? Entonces, después de ciertos verbos, vamos a utilizar un infinitivo. También, ¿cuándo más vamos a utilizar el infinitivo? Después de muchos adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es una característica, ¿sí? Por ejemplo, feliz, contento, difícil, aburrido, etc. Después de que utilicemos un adjetivo y vayamos a utilizar un verbo, ese verbo debe ser en infinitivo. Es decir, el verbo común y corriente, pero acompañado de la partícula to. Entonces dice, por ejemplo, it is difficult to get up early. ¿Cuál es el adjetivo acá? Difícil, esa es la característica. Es difícil levantarse temprano. Entonces, si tenemos un adjetivo y seguido de ese adjetivo vamos a utilizar una acción, un verbo, tiene que ir con el to. Es la marca del infinitivo. ¿Listo? Y también, ¿cuándo podemos utilizar un infinitivo? Cuando un verbo es sujeto de una oración. Eso suena un poco raro, pero a ver, pongámoslo aquí en el ejemplo que está en verdecito. Dice, to swim is great. Sería como nadar es genial. Si analizamos, digamos, la estructura de esta frase, vemos que no tenemos una persona que realiza la acción. No estamos hablando de Juan, no estamos hablando de Pedro, no estamos hablando de Claudia, no estamos hablando del gato, sino que el sujeto de la acción es un verbo. Entonces, cuando el sujeto de esa acción sea un verbo, podemos utilizar el infinitivo. To swim is great, que sería como nadar es genial. To sing is a nice activity. Cantar es una actividad agradable o una actividad chévere. ¿Listo? Entonces, cuando, digamos que son esos tres casos en los que se utiliza el infinitivo. Después de ciertos verbos que están acá, si pueden, por favor, tómenle el pantallazo, porque ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, por favor, tómenle el pantallazo y ustedes me van a decir si sigue un verbo infinitivo o si sigue un gerundio. ¿Listo? Entonces, por favor, tómenle el pantallazo. Listo. Entonces, resumiendo. Después de ciertos verbos, tenemos que utilizar un infinitivo. ¿Cuáles verbos? Estos que les mostré. Después de los adjetivos, tenemos que utilizar un infinitivo. ¿Sí? Si yo quisiera decir, por ejemplo, esta película es aburrida de ver, por ejemplo. This movie is boring to watch, por ejemplo. Porque boring es un adjetivo que significa aburridora. ¿Listo? Entonces, después de ver adjetivos de características, vamos a utilizar un infinitivo. Y cuando el sujeto de una frase es una acción, no una persona, no un animal, no una cosa, sino una acción. Entonces, en ese caso, utilizamos el infinitivo. ¿Listo? Vamos a ver el gerundio. Gerunds. Verb plus ing. After certain verbs. For example, I enjoy singing.
after prepositions. I drank a cup of coffee before leaving. As the subject of a sentence, swimming is awesome. Examples. I avoid drinking orange juice. She enjoys watching TV. I am good at cooking. I called you before finishing the game. Reading is very funny. Or singing is a nice activity. Listo. Entonces, gerundios. ¿Qué son los gerundios? El verbo, si en el infinitivo decíamos que es el tú más el verbo, aquí es el verbo, pero agregándole la partícula ing. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, drink, y se le agrega el ing, drinking. Eso se llama gerundio, agregarle ing a un verbo. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar estos gerundios? Después, como lo dice acá, después de ciertos verbos específicos. Por ejemplo, enjoy es un verbo que te exige que si vas a utilizar otro verbo después de enjoy, este verbo debe ir con ing. Normalmente el ing lo podemos traducir nosotros como la terminación ando, cantando, corriendo, estudiando, pero en este caso en español no se traduce así. Sería algo así como que yo disfruto cantar, no cantando, por más de que lleve el ing. ¿Sí? Entonces hay unos ciertos verbos que nos exigen que si después de ese verbo vamos a utilizar otro verbo, ese verbo tiene que ir con ing. ¿Cuáles son esos ciertos verbos? Aquí también les voy a pedir el favor de que si es, pues, les es posible, tomen un pantallazo. Estos verbos nos dicen que si vamos a utilizar uno después de ellos, tiene que ser con ing. ¿Listo? Entonces, por favor, si puede, tómelo en pantallazo. Mira, aquí tenemos enjoy. Si voy a utilizar enjoy, y si utilizo enjoy y después utilizo otro verbo, este verbo tiene que ser con ing. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que le hayan podido tomar el pantallazo. Vamos a seguir viendo los ejemplos de gerundio. Después de las preposiciones. ¿Listo? Hay muchas preposiciones en inglés. Digamos que las más comunes son for, by, at, in, on. Bueno, les voy a dejar en la lista, les voy a dejar en el chat una lista de preposiciones en inglés que pueden consultar, son más o menos unas 30 aproximadamente. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir esa lista de preposiciones. Un momentito. Prepositions in English. Listo, entonces aquí. Pero digamos que las más comunes son como at, by, for, in, on, from, for, bueno, hay muchas. Entonces, aquí en el chat, chicos, sí, los que me preguntan asistencia, qué pena. Los que me preguntan asistencia, sí, hay asistencia, pero se las voy a compartir cuando estemos terminando la lección, ¿listo? Son tres asistencias, entonces les pido el favor que me colaboren con eso, ¿listo? Ahí en el chat les dejé, qué pena, no estaba viendo el chat porque pues estaba viendo la presentación, ¿listo? Entonces, si quieren esas preguntas, cuando yo termine de explicar, le dan clic en levantar la mano y los escucho y trato de aclararles las dudas. ¿Listo? Sí, yo la grabación la voy a compartir. Cada uno de los tutores que son ustedes, que tienen asignados ustedes, les van a hacer llegar la grabación de este web conference. ¿Listo? Bueno, seguimos acá. Entonces, después de ciertas preposiciones, vamos a utilizar el verbo con ing. Por ejemplo, I drank a cup of coffee before leaving. Sería como que yo bebí una taza de té o una copa de té antes de salir. Entonces, de nuevo, lleva ing, pero su traducción no es anduendo, sino se traduce como en su forma infinitiva, antes de salir. ¿Listo? Y también esta última característica, cuando un verbo es el sujeto de una frase, se puede utilizar ing o se puede utilizar el gerundio. ¿Cómo así? Eso lo habíamos visto que se puede utilizar infinitivo. Sí, se puede utilizar el infinitivo. Yo puedo decir, to swim is great, de la misma manera que yo puedo decir, swimming is great. Digamos que en ese caso, se puede utilizar las dos opciones. Esta opción en verdecito es compartida tanto por el infinitivo como el gerundio. Vamos a ver el ejemplo. Reading is very funny. En este caso, el sujeto es un verbo, es una acción. ¿Cuál es? Leer. Y yo puedo decir, reading is very funny. O la otra opción, como lo vimos previamente, es decir,
to read is very funny, y las dos opciones son correctas. Digamos que esa última categoría se comparte tanto en el gerundio como en el infinitivo. Yo puedo decir singing is a nice activity, o puedo decir to sing is a nice activity. Igual, las dos opciones son correctas. ¿Listo? Entonces, ahorita si lograron tomar pantallazos de los verbos, acá que van seguidos de gerundios y que van seguidos de infinitivos, van a utilizarlo porque vamos a tratar de responder estos ejercicios de cuándo va el gerundio y cuándo va el infinitivo. ¿Listo? Entonces, ahí está el primero resuelto. He tried to avoid answering my question. Entonces, vamos a ver cuál es el verbo o qué es lo que hay antes de la liniecita. Ah, avoid, ese es un verbo. Listo, ese verbo me exigirá poner un verbo en gerundio o un verbo en infinitivo. Pues entonces me voy a la lista. A ver, mire, verbos seguidos por el gerundio. Avoid, bueno, entonces si utilizo avoid, significa que el siguiente verbo tiene que ser con ing. Por eso está con ing. He tried to avoid answering my question. ¿Listo? Vamos a hacer el segundo. El segundo quiero que me lo respondan en el chat. Yo aquí no puedo editar esto, pero pues de manera, digamos, auditiva, les voy a indicar cuál es la respuesta correcta. I am trying to concentrate. Please stop. So much noise. Listo, los leo en el chat. ¿Cómo será la opción? ¿To make o making? Los leo en el chat. Los leo en el chat, veo solo dos respuestas. Making. Las asistencias, listo, ya te atiendo, Andrés. Making, listo, correcto, listo. Entonces, en este caso, stop, vamos aquí a la lista, es un verbo, ¿dónde está stop? Listo, entonces cuando me dicen que cuando utilizo stop, el siguiente verbo tiene que ser con ing. Listo, I'm trying to concentrate. Please stop making. La respuesta es correcta. Listo, chicos. Yo sé que algunos, bueno, no sabía. Los que tienen clase más adelante, les voy a compartir la asistencia. Voy a hacer como aquí un pequeño paréntesis. Para que, por favor, llenen las asistencias. Son tres. Bueno, son dos asistencias. Y una es la encuesta de conformidad. Entonces les pido el favor de que llenen esos tres enlaces. Por favor, es súper importante para mí. Profe, sí. Yo no puedo llenar por lo que mencioné. Estoy en la computadora y no veo el chat. Listo, no hay problema. Si después puedes acceder desde otra computadora o algo, te encargo que lo llenes, ¿listo? Sí. O desde el celular, si lo pudieras llenar desde el celular o después te lo envío al correo. Si quieres, regálame tu correo por el chat y te envío los enlaces para que lo puedas llenar por el chat, por el correo electrónico. Sí, pero ¿cómo voy a enviar el chat si tampoco deja acceder? Cierto. Díctamelo. Entonces, voy a decir por letras y anótelo. C-R. C-R. I-S. ¿Cuál? I-S. I-S. D-A. D-A. C-O. C-O. N-T-O. N-T. O. ¿Cuál? O. La letra O. Y luego los números. 1303. P-O. N-T-O. 1300 ¿qué? 1303. ¿Es? 1303-04. 03, o sea, en 0304. Sí, ahí voy. Y @gmail.com. Lo hago llegar entonces por correo electrónico, ¿listo? Para que llenes la asistencia. ¿Vale? ¿Puedes dictar lo que escribió? Sí, lo voy a poner en el chat. No, pero ¿puedes dictar solamente con su voz lo que pudo escribir? Listo. Chris da Cont o 1303-04@gmail.com, ¿sí? Sí, señor, conto, es con la T. Listo, perfecto. Entonces ahorita te lo hago llegar por el mail los enlaces de la asistencia, ¿listo? Sí, profe. Bueno, chicos, continuamos aquí rapidito porque nos quedan 10 minutos. Debo explicarles qué tienen que hacer en la actividad. Vamos a hacer dos ejercicios más
y ya pasamos a ver ya lo que es, qué vamos a hacer en esa actividad, ¿listo? La siguiente, la C. I decided to, espacio, to music. ¿Cuál será la respuesta correcta? To listen o listening. Los leo. Listening, listen, por ahí veo. To listen, recuerde que hablamos de infinitivos. Infinitivos, ¿listo? Entonces vamos a ver acá. Infinitivos, ah, mire, decide. Decide dice que cuando utilizo decide, la siguiente palabra tiene que ir con infinitivo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería to listen. To listen. Hay que revisar ahí esas listas. Está revisando qué verbo es el que están utilizando y asimismo sabemos cuál es el que vamos a emplear. ¿Listo? Chicos, vamos a pasar a la parte de la actividad. No sé si hay dudas sobre esto, alguna pregunta. La atiendo antes de pasar a explicar lo que es la actividad como tal. ¿Listo? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver entonces ya, digamos que eran los temas que íbamos a ver hoy. Vamos a ver qué se debe realizar en la actividad 2. Entonces, dice, paso número 1, revisión del contenido. Vaya al libro, al contenido en inglés B1, elija los módulos 1 y 2 y le pide que usted grabe una actividad de audio. ¿Listo? Entonces, lo primero es realizar, dice, todo el trabajo se realiza de manera individual, lo colaborativo hace referencia a comentarios que realicen los trabajos de sus compañeros. ¿Listo? En la guía, ahí dice, guía colaborativa. De pronto ustedes venían acostumbrados de que cuando hablaba colaborativo es que uno hace una partecita, la otra hace otra partecita, y no, señores. Aquí lo único que va a ser colaborativo es que ustedes tienen que hacer los comentarios de la participación de sus compañeros en el foro. Pero cada quien entrega individual su propio trabajo, ¿listo? Entonces, paso uno es revisar los contenidos del módulo 1 y 2 del English B1 Online Book, ¿listo? Ahí les va a pedir que graben un audio y ese audio lo van a tener que subir al foro hablando sobre las supersticiones. ¿Qué es una superstición? Es algo que se cree popularmente, pero que digamos no tiene como mucha base científica, como por ejemplo que los gatos negros dan más mala suerte. Entonces ahí hay como que una pregunta que es, ¿eres una persona supersticiosa? Sí, no, ¿por qué? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de superstición. Black butterflies bring bad luck. Well, many people think that is a butterfly of death, but I guess it does not bring bad luck. These butterflies have the right to live in. Also, if you believe in omens, take this as a good omen. It means that your ecosystem is healthy. Listo, entonces es mi de explicar si ustedes son una persona supersticiosa o no. Ahí lo dice, en el ebook, ahí dice qué es lo que tienes que grabar. Pero pues tendrás que grabarlo de pronto en el celular, extraer el archivo MP3 y subes el archivo MP3 al foro. Si de pronto tú consideras que mi pronunciación no es muy buena o algo, para facilitar de pronto la recepción de los mensajes, tú puedes poner el guión, puedes poner el script, puedes poner lo que tú leíste, porque ayuda de pronto a comprender a los demás compañeros lo que escribiste. ¿Listo? Eso es lo primero. Participar en el foro, subir ese audio y comentar el audio de los compañeros. Miremos, pasemos a la actividad 2, que es una actividad de lectura. Lea el texto A Travel Guide, que está en el anexo 1. Basado en esta lectura, responda a las preguntas de la guía y postee sus respuestas en ese foro. Publique las respuestas en el foro. ¿Listo? Entonces van a la guía, allá van a encontrar un texto, unas preguntas. Esas preguntas ustedes las publican en el foro y a eso también deben comentarle sus compañeros. ¿Listo? Dice, preparing my travel guide. También les van a pedir que elijan un destino y que completen este chart, esta tablita sobre algún destino. Entonces, por ejemplo, no sé, preparando mi viaje. Entonces, nombre de la locación o el lugar. ¿Listo? Entonces, escriba una corta descripción del lugar y su ubicación. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar, qué sé yo, de Villa de Leyva. Entonces, Villa de Leyva es un pequeño municipio que se ubica en el departamento de Boyacá. Se encuentra a 2 horas de Bogotá,
o 3 horas de Bogotá, no sé realmente cuánto, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y aquí en vocabulary no se trata de escribir, por ejemplo, presente simple o pasado simple o primer condicional, no. Simplemente es como las palabras claves. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Villa de Leyva, town, architecture, bueno, las palabras claves que ustedes han puesto ahí, como cuando ustedes hacen un abstract, más o menos, que saca las palabras claves, aquí lo que tienen que poner en vocabulario son esas palabras claves. ¿Listo? Entonces, la siguiente categoría, what to do. Describe some activities that you can do in this destination. Describo algunas de las actividades que podemos hacer allá en esa parte. Entonces, entonces en Villa de Leyva, for example, you can visit a farm that has a lot of ostriches, que sería como que pueden visitar una granja que está llena de avestruces. Also, you could visit different museums. Podrían también visitar diferentes museos. ¿Listo? Entonces, travel tips, tips para el viaje. Write 4 recommendations. Don't forget to include must, mustn't, have to, and don't have to. Entonces, escriba 4 recomendaciones. ¿Sí? No olviden utilizar los verbos modales must, have to, o don't have to. Tú, eso es deber o tener que. Entonces, si vas a Villa Leyva, tú debes tener tu propio carro porque algunos destinos son muy alejados, qué sé yo, por ejemplo. If you go to Villa de Leyva, you must have your own car if you want to go to the farthest touristic places, for example. No sé, algo así, ¿listo? Y superstitions, escriba al menos 2 supersticiones que tienen en común con, digamos, con lo que tú, pues, aquí como todos, la gran mayoría somos colombianos, ahí pueden utilizar cualquier 2 supersticiones que crean la gente de allá y que crean ustedes. ¿Listo? Entonces, entonces llenamos esta planilla, y con esta información ustedes van a generar una infografía. ¿Qué es una infografía? Algo así como esto. Entonces, por ejemplo, Francia. Entonces, ¿cuándo ir? ¿A dónde ir? ¿Qué comer? Con la información que tenemos acá. What to do, travel tips, etc. Algo así como esto que estás viendo acá. ¿Listo? Eso sería con la información que ustedes nutren. Digamos que esto es el esqueleto de su infografía. Con esta información que ustedes nutren en este cuadro, van a realizar una infografía similar a la que ven acá. Estos sitios se los recomiendo para generar esas infografías, Canvas, Genially o Infogram. ¿Listo? Entonces, ustedes las pueden ahí buscar en Google. Creo que son gratuitos, no hay que pagar. Y listo. Paso número 4, actividad colaborativa. Por favor, revisa las respuestas de tus compañeros y escríbele al menos 2 comentarios. Pero esos 2 comentarios no deben ser good job o excellent job. No, tiene que decir, me agrada tu gramática, o tienes que mejorar esta parte, o en mi pueblo también tenemos la misma superstición. Nada monosilábico, tiene que ser algo nutridito. ¿Listo? Y el paso final es que envíen el documento, pongan todas las actividades, es decir, la infografía, la tablita, las respuestas de las preguntas y el link del audio. ¿Listo? En un documento, y lo suben al entorno de evaluación. ¿Listo? También tenemos, ofertar, conocemos como email, tenemos ofertas. ¿Sí? Cuénteme, preguntas. ¿En formato PDF o Word para la entrega? Preferiblemente PDF. Preferiblemente PDF para la entrega. ¿Listo? Ahora, ya para terminar, ya les doy la palabra para preguntas. También tenemos nosotros, por lo tanto, si ustedes tienen familiares o personas cercanas a ustedes que están interesadas en realizar alguno de nuestros cursos con el INVIL, somos con metodología completamente virtual. Tenemos los niveles, por lo menos en inglés, desde A1 hasta C2. Y bueno, pueden consultarnos sobre mayor información acerca de las matrículas para el INVIL. Listo. Ahora sí, preguntas de la actividad número 2. Alzar la mano y yo les voy dando la palabra. Aquí alzar la mano me refiero con la herramienta de Teams. Y yo les voy dando la palabra. Listo, María Victoria, cuéntame, ¿cuál es tu duda?
No te estoy escuchando, María Victoria. Si quieres de pronto poner la duda por el chat. Profe, ¿me puede volver a explicar nuevamente, por favor, el tema del audio? Sí, tú tienes que grabarte explicando si eres una persona supersticiosa, si no, si sí, si no, por qué y qué tipo de supersticiones crees. Y ese audio lo vas a subir en el foro. Entonces, lo que yo les recomendaba era, pues hay veces que pronto nuestra pronunciación no es muy clara y eso es normal porque estamos en proceso. Mi recomendación es que junto con el audio suban el texto de lo que ustedes hablaron en ese audio y así uno puede comparar más fácilmente. Si me hago entender, Miguel Ángel Bedoya. ¿Cuáles links, Sonia? ¿Qué links necesitas? John Rojas, ¿cuál es tu pregunta? Profe, no, referente a los comentarios del foro a los compañeros, obviamente deben ser en inglés. Obviamente, sí, la información en el foro tiene que ser en inglés, claro que sí. Listo, muchas gracias. Listo. Andrea, tú por ahí lo subes, por ejemplo, qué sé yo, lo subes a YouTube, puede ser, sobre el audio. Puedes y copias el enlace de YouTube, ahí lo puedes subir. ¿Listo? ¿Cómo se coloca el link del audio en el documento? Buena pregunta, se me ocurre. Subes en YouTube con fondo negro, subes un video ahí con el audio y puedes compartir, por ejemplo, el enlace en YouTube. ¿Listo? Puede tomar pantallazo a la... Uy, espérame que me perdí. Listo, ¿qué otras dudas tienen? Espérenme un minutico aquí. Yo les digo exactamente qué es lo que tienen que poner en ese audio. Espérenme, yo ya reviso aquí la guía. Un minutico. Y les digo exactamente qué es lo que les pide que pongan en el audio. Tutor, qué pena. Buenas noches. Buenas noches. Tutor, referente al cuadro, ¿es como planificar un viaje donde uno no quiere ir? No. Lo referente al cuadro, te refieres a este. Acá, ¿sí? Sí, señor. Sí, es un lugar, digamos que tú eres, digamos, un guía turístico. Y tú vas a promocionar un lugar. A ti te interesa vender ese destino. Por ejemplo, no sé, Santa Marta, qué sé yo. ¿Sí? Perdón, doctor, pero yo vivo en el municipio de Chinacota, que es un municipio turístico del norte de Santander. Entonces, yo debo promocionar mi municipio. Si quieres, pues... Claro, porque tú conoces más de tu municipio, claro, pero puedes elegir otro que no sea el tuyo, no hay problema, ¿sí? O sea, es eso. O sea, eso es lo que yo quiero entender. Yo estaba realizándolo, era planificando como un viaje. Sí, pero no importa. Es decir, porque la idea es que tú con esta información vas a hacer una infografía como sí. La que ves acá. Y la idea es que, pues, tú vas a promocionar, si quieres, tu propio municipio. No necesariamente, o sea, es decir, puede ser tu propio municipio porque tú le interesas mostrarle esto a alguien más para que se anime a ir a ese municipio. O tú puedes poner sobre un lugar al que te gustaría ir, pero entonces, como no has ido, pues, te toca investigar, ¿sí? Te toca investigar qué hay que hacer allá, cuáles son los tips, etcétera. O sea, te queda más fácil construirlo en base a la información que tú conoces sobre tu propio municipio y así lo haces a conocer a tus compañeros. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Ok, gracias, tutor. Listo, espérame un minutico, estoy buscando aquí la guía para decirles exactamente qué es lo que tienen que poner en el audio. Ta, ta, ta. Un minutico. Ingreso aquí a la plataforma y busco eso. Tan, tan, tan. Ya. Se me borró el documento de la guía. Entonces, permítanme un minutico. Por favor, mientras tanto, no olviden llenar la asistencia. Es súper importante para mí que llene las tres asistencias, por favor. Bueno, Fe. ¿Me escucha? Sí. Tengo una duda con respecto al audio. El audio se va a hacer con base al ejercicio 14 del INBIL. ¿El de las supersticiones? Sí, señor. Sí, sí, exacto. En ese, con base a ese ejercicio, sí, señor. Ah, ok. ¿Listo? Profe, buenas noches.
Anoche sí, cuéntame qué duda tienen. Bueno, mi pregunta es, en la guía, el tema del audio, sí. Dice pues grabarse haciendo el ejercicio 14 acerca de supersticiones en el módulo 1, grabar sí. La actividad del audio propuesta y subirla al foro. Dice que nosotros podemos usar sí. Búcaro o un grabador de voz. Que podemos subir sí. El link de Búcaro, ¿verdad? Sí, o también lo pueden subir a YouTube si de pronto les queda más fácil. O sea, suben ahí el audio en negro, con un fondo en negro y ya. Como le quede más fácil, con la herramienta que quede más fácil, no hay problema. Lo importante sí. Es que uno la pueda... Y el 1.5 de ese dice que estudiar el vocabulario de viaje en el OBI, Looking, sí. Encontrar que se encuentra en el ambiente de aprendizaje. De ese no habría que subir ninguna evidencia, ¿verdad? Solo estudiar ese vocabulario. Solo estudiarlo, exacto. Gracias. ¿Listo? Nelly, Claudia, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No. Chicos, tengo aquí ahorita un problema para ingresar al campus. No he podido ingresar. Pero es el ejercicio 14 lo que tienen que grabar. Entonces, por favor, revisen en el ebook el ejercicio 14, que es lo que les pide hacer, que es lo que les pide grabar, es algo sobre la superstición. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna otra duda. Andrés. ¿Tutor? ¿Aló? No lo escuché bien. Por favor, más fuerte. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. ¿Cuál es tu duda? Tengo una duda, pero me parece un poco tonta. Así que qué pena de pronto. No, no importa. Digamos, la primera parte de la actividad es grabar el audio de las supersticiones según... Sí. Perdón. Sí. ¿Ah? A ver, de nuevo. Entonces, la primera parte consiste en... ya va. En grabar el audio según este... el ejercicio del IU, el ejercicio 14, ¿sí? Y ahí sí. Vienen una serie de actividades. Sí. El paso 2, que son las preguntas, el paso 3, que... Y las respuestas las tienes que poner en el foro. Las respuestas a esas preguntas sí. Tienen que ir en el foro. Pero como es colaborativa, cada integrante del grupo debe hacer cada paso a paso. O se comparte. Lo único que es colaborativo. Lo uh-huh. único que es colaborativo en esta actividad es comentar la participación de los compañeros, no es más. Ok, sí, eso era lo que no tenía claro. ¿Listo? Bueno, eso, gracias. Sí, eso sí. Es lo único. De resto, cada quien lo hace de manera individual. Profe, una preguntita. Estoy llenando el registro y me están pidiendo número colaborativo del encuentro. ¿Qué hago ahí? Ponle el qué, perdón, ¿me repites? Número colaborativo del encuentro. Ponle el 2. Colaborativo. 2. Ok, sí, señor. Sí, es la segunda web conference. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, solo una aclaración. El que él está leyendo claro. Es el grupo colaborativo de cada uno, el grupo al que pertenecemos. Creo que hay no video, sé. Hay un enlace al video donde le dicen. Sí, profe, él está preguntando: es el grupo, el código del grupo colaborativo, que ese es el que está en el campus. Ah, ok, bueno, ahí sí, listo. Me excuso porque ahí no sabía cuál era la verdad. Pero gracias por la aclaración. Yo tengo una pregunta. Claro, Natalia. Sí, te escucho. Profe, como dice que todo el trabajo es individual, ¿entonces la entrega viene siendo individual? Por supuesto. En el entorno de evaluación, la entrega es individual. Un documento con... el enlace al audio que tú grabaste, preferiblemente también que agregues ahí el guión, digamos, lo que dices en el audio, la tablita, vale. Que es lo que, digamos, que es tu esqueleto de la infografía y las respuestas a las preguntas. Todo eso tiene que ir en el mismo documento. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda?
Profe, discúlpeme su nombre completo, por favor. Mi nombre completo, sí, mi nombre completo. David Mauricio Tovar. David Mauricio Tovar. Ya se los escribo en el chat. Profe, disculpe. ¿Tutor? Sí, sí, sí. Profe. Sí, los escucho. Es que en el chat ha surgido una duda de que si es necesario que sea de 2 minutos el audio. Sí, claro, 2 minutos, tiene que ser 2 minutos. Pues es lo sí. que recomienda la guía, es lo que recomienda la guía. Obviamente, si es 1.50, 1.58, o sea, aproximadamente 2 minutos. Que no vaya a ser algo de 3 frases nada más de 30 segundos, no. Que duren un poquito ahí hablando, porque la idea es evaluar eso, el speaking. ¿Listo? Alrededor de los 2 minutos, aconsejable 2 minutos. Pero entonces, si ya ponen un audio muy cortico, pues bueno, ahí eso afecta la calificación, obviamente. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. ¿Qué otra duda hay? Profe, yo tengo una con respecto al registro. En el que uno dice el registro de asistencias, la estrategia de CIPAS, en la parte del docente encargado, ahí sería el nombre suyo. Sí, señor, David Mauricio Tovar. Listo, gracias. Profe, una pregunta. Nombre del CIPAS, el nombre del CIPAS sería Activity 2. ¿Listo? Activity 2. English V1 Activity 2, pongámosle. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Cuénteme. Profe, cuando usted nos indicó que comentar en el foro, digamos, lo que plantean los otros compañeros, ¿tiene que ser a cada compañero o escogemos 2 o 1? O tiene a que cada ser compañero, todo? A cada compañero, pero igual, o sea, sí, preferiblemente, si hay 5 participaciones, comentarle a las 5. Igual tú sabes que no son más, los grupos no son más grandes de 5. Entonces, preferiblemente a cada compañero comentarle. Ah, ok, profe, muchas gracias. Pero pues obviamente si hay un compañero que no participa, pues obviamente no le vas a hacer el comentario a ese, pero sí, por lo menos dos comentarios a cada compañero, con la participación de cada compañero. Profe, una consulta, digamos ahí donde dice que módulo 1 y 2, ¿esos módulos dónde se encuentran? ¿Se encuentran en la referencia? Se encuentran en el ebook. ¿Sabes ingresar al ebook? No, señor, no, la Chris, verdad no. Ya voy a compartir la pantalla y te voy a enseñar, o sea, compartir mi navegador. Permíteme un minutito, por favor. Que no he terminado de ingresar al campus y ya te comparto pantalla para enseñarte cómo entras a esos módulos. O sea, que toda la información que está ahí, en, digamos, en la donde dices, ¿cómo es el? Lo que yo expliqué hoy está allí en el ebook. ¿Listo? O sea, que todo eso se encuentra ya. Sí, pero no, pero bueno. El ebook lo que tienes es de pronto la parte de explicación de los temas, pero ya te comparto. Pero un minutito, por favor. ¿Estás viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces, ¿cómo vas a ingresar al ebook? Tú vas a mis cursos virtuales, le das clic por acá. Ingresas a Inglés B1. Bien, miras tus asignaturas, ingresas a Inglés B1 y vamos aquí donde dice Initial Information. Y aquí miramos, no, perdón, aquí no, era acá. Learning. Y aquí vas a encontrar el ebook, ¿sí lo ves? Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces, espérate un minutito, te termino de explicar. Entonces, ahí en el ebook lo maximizas y ahí encuentras nivel B1, módulo 1. Y allí inicias. ¿Listo? Ahí tienes los ejercicios. ¿Listo? Actividades. Ya está. La que hay que grabar es la 14, si no mal recuerdo. Sí, es la 14. Pues vamos a ver qué nos dice la 14. Ay. Entonces te dice, responde estas preguntas. ¿Eres supersticioso? Pues grábate expresando tu opinión acerca de las supersticiones colombianas. Entonces, aquí lo puedes grabar, pero también lo tienes que grabar de pronto en el celular o algo para subirlo al foro. ¿Listo? Esto es lo que tienes que grabar. Y
digamos que si ustedes quieren saber más en detalle, bueno, qué es lo que hay que hacer, entonces vamos aquí mismo, entre el entorno de learning, damos clic acá, vamos aquí donde dice actividad y evaluación de la tarea 2, acá, unidad 1, tarea 2, looking for a destination, y le dan clic allí. Allí ustedes van a encontrar la guía. Ustedes le dan clic a la guía, y aquí la guía les dice qué es lo que deben hacer. ¿Listo? ¿Qué es? Pues lo que les venía diciendo. Completar esta tabla, con esa tabla generan una infografía, suben el documento final. Entonces ahí ustedes encuentran qué es lo que se debe realizar. Esta es la actividad de lectura, leen ese texto que se encuentra en el anexo 1. El anexo 1 está atrás, mírenlo acá. Ustedes abren ahí, leen este texto del anexo 1 y responden las preguntas que aquí aparecen, que son estas de acá, y esas las comparte. Comparta sus respuestas en el foro e intercambie opiniones con sus compañeros acerca de sus respuestas. ¿Listo? ¿Es clara mi respuesta? Ok, profe, sí, entiendo. Entonces, en el ebook están como los temas y en la guía te aparece qué es lo que debes hacer y en qué fechas debes realizarlo. ¿Listo? Ok, profe. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tutor. ¿Su participación? Sí. Cuéntame, Claudia. O sea, en parte en general, en el audio hay que decir si es uno y el por qué y decir una que usted crea que es en la que siempre uno cree, en la superstición, sí. ¿Cierto? Exacto. Entonces, ¿tú eres una persona supersticiosa, sí o no? Explica el por qué. O sea, explica por qué sí o por qué no. ¿Y qué opinas sobre las supersticiones colombianas? Si tú eres supersticiosa, pues entonces podrías decirme en cuáles sí crees. O en cuáles no crees, por ejemplo. O me parece que esto tiene sentido, o que esta otra no tiene sentido. Digamos que es un poco libre ahí la cuestión. ¿Listo, okay, Claudia? Sí, señor. Perfecto, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, si no existen más dudas, chicos, muchas gracias por la participación, por la colaboración. Mi nombre es David Tobar, debo ser aquí tutor de alguno de ellos, pues, alguno de los que están aquí presentes. Y pues cualquier duda me pueden consultar al grupo de Skype o me pueden escribir al correo del campus o al correo personal. ¿Listo? Profe, tengo otra duda. Claro, cuéntame. Hablando no del estudio, sino en general de la plataforma que se utilizó, por ejemplo, de hoy, que no puede ni siquiera acceder para... de escribir chat, o incluso cuando va a silenciar el audio para esta plataforma, también se silencia completamente en la computadora, por lo que esos dos problemas... Espera, que me perdí. Despacito. ¿Cómo es la cuestión? ¿La duda es sobre qué? Primero, porque no se puede habilitar en el chat en esa plataforma, y por otro, que cuando... ¿En cuál plataforma me estás hablando? ¿En cuál plataforma? En The Teams. No lo sé porque... pues la mayoría tienen el chat habilitado. No sé si es un caso particular, porque yo aquí veo varias participaciones en el chat. No sé si es algo pro problema particular de la computadora o un bug, no sé. Entonces, creo que ese es un caso particular. No sabría darte respuesta por qué, porque están habilitados todos para participar en el chat. Entonces, ese es un caso particular y no sabría darte respuesta a esa inquietud. Profesor, ¿qué otra duda? Sí. Eso sucede cuando uno ingresa como invitado solamente, pero cuando debería descargar la aplicación de Microsoft Teams para que pueda ingresar y le habiliten el chat. Ah, ok. Sí, tiene que registrarse y ahí sí, digamos, lo deja habilitar el todo, digamos, el audio y el chat, pues, para escribir también. Sí. Lo estoy diciendo. Listo, gracias por la aclaración. No lo sabías. Es que como antes estamos trabajando Zoom y Google Meet. Esto es nuevo también para mí. Entonces, gracias por la aclaración. ¿Qué otra duda existe? Claudia, ¿tienes una duda? ¿Tienes la mano arriba?
No, listo, chicos. Entonces, cualquier duda, con cualquier cosa que de pronto tengan dudas sobre la la guía o sobre algo, con mucho gusto a los grupos de Sky. Señor. Lo de Teams tengo descargado. No es por ningún navegador. Es descargable de la computadora, pero no se puede abrir, que es diferente. Cristian, ahí sí no sabría, me tocaría estar de pronto en tu computador y cacharrearle, porque no es un caso particular, ¿sí? No sabría decirte cuál es el problema. Pueden ser tantas cosas que no sabría decirte, lamentablemente, Cristian. No puedo darte respuesta a ese punto. Perdón, lo que pasa es que para descargarlo, que descargarlo, intentar como 3 veces para poderlo descargar y poderlo activar en el computador, porque a mí me pasó eso hoy. Tiene que estar mirando y descargarlo, y se dice, no, volver, eliminar y volver a descargar. Yo descargué 3 veces para poder ingresar a la clase. Muchas gracias por tu aclaración, la verdad no. Buenas noches. No tuve esos problemas. Buenas noches. A intentar. Doctor, tengo una duda referente al cuadro. Claro. En la parte del cuadro, en la parte del medio que dice que hay que colocar el vocabulario. Sí. ¿A qué se refiere? Se refiere a palabras clave. ¿Sí? Palabras clave. Entonces, por ejemplo, digamos que en el segundo cuadro que dice what to do, qué hacer. En el tercer cuadro que dice frases. Entonces, por ejemplo, tú puedes, no sé, comerte un delicioso chivo asado en Villa de Leyva, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serán las palabras claves ahí en el vocabulario? Chivo asado, cocina, etcétera. Son como palabras claves, como si fuera un buscador de Google con la que fácilmente la encontrarías, más o menos. Solo es poner palabras claves, no hay que hacer frases ahí, sino el vocabulario que estás utilizando allí. ¿Sí es clara mi respuesta? Sí, tutor, muchas gracias. Vale, listo. ¿Quién más tiene dudas? Ah, por aquí hay duda, los encuentros CIPAS. Próximamente se les hará conocer la programación de los CIPAS. Eduard, que tú me estás preguntando, próximamente se les hará se llegará la programación de los CIPAS. Yo creo que va a ser para después de Semana Santa. ¿Listo, Eduard? Listo. Y estar pendientes del correo, porque ya después vamos a hacer la tercera web conference. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, por supuesto, estamos disponibles por Skype, por correo electrónico, por correo institucional. Y pues no me queda más que desearles una muy feliz noche y agradecerles de verdad la participación y la actitud que le pusieron a la web conference de hoy. Muchas gracias y feliz noche a todos. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.